Buenos días, Puerto Rico, el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño. Estamos en Bonita Radio, en Esto es lo Último. A las 11 de la mañana también nos escuchan nuestros radioescuchas de la red informativa a través de todas las estaciones que se juntan en esa red, desde el este de Puerto Rico, pasando por el centro, Comerío, Utuado, Orocovis, Naranjito, el centro del país tan importante, porque el centro también existe en Puerto Rico, también el norte, hasta llegar a Aguadilla, Moca y Mayagüez. Las plataformas de Bonita Radio, todas disponibles para este programa, en medio de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, discusión del contrato de Luma. Miles de millones va a administrar Luma, por lo menos 14 mil millones de dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ha salido a relucir lo que menos ha salido a relucir en las vistas públicas en la Cámara de Representantes, es que si ocurre un huracán, si azota un huracán tipo María, Luma sale corriendo. Luma pone pies en polvorosa y nos deja con los empleados que queden, porque también sabemos que ahora van a disponer de empleumanía, incluidos aquellos que se trepan en los postes y que nos salvaron la vida en medio del huracán María. Vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar con la ingeniera Ingrid Vila sobre lo que en medio de la discusión de este importante contrato de privatización con relación a el servicio de energía eléctrica, se está discutiendo en las comunidades de base. Y gracias a las comunidades y a las diferentes organizaciones sin fines de lucro que se han dado a la tarea de atender este tema de la energía renovable, de lo que ocurre con la distribución allí en la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que ocurre con la generación de energía con de los fósiles. ¿Cuál es la posibilidad de que Puerto Rico pueda tener un 100% de los hogares y comercios a través de energías renovables? ¿Y por qué la Autoridad de Energía Eléctrica no está hablando de eso? Vamos a hablar también de la prendida que le dieron a Johnny Méndez ayer en Vieques. Le dijeron de todo. Y ese video que ya hemos colocado en nuestras redes, creo que es importante contextualizarlo, porque se dijeron cosas específicas sobre Johnny Méndez y su actuación como presidente de la Cámara bajo la pasada administración. Ricardo Rosselló Nevares, abogada licenciada y gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Pero antes, como siempre, compartan. Estamos también en el medio del programa cuando están las vistas públicas de Manuel Natal en el Tribunal de San Juan, pero nosotros vamos a seguir nuestro programa y más tarde entonces sintonizamos las vistas y hacemos el análisis a las 5 de la tarde. Vamos a hablar con la ingeniera Ingrid Vila y ya mismo vamos a los anuncios de siempre, bonitasradio.net. Recuerden que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Pueden hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil. E igualmente, enviar cheques o giros postales a través de de cheques y giros postales en PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Ingeniera Ingrid Vila, buenos días y bienvenida a Bonita Radio. Buenos días, Carmen Enid, y gracias por la oportunidad. Se discute el Luma, pero ustedes han revelado ayer un importante estudio que quisiera que compartiera con nuestras audiencias aquí en el mundo entero, sobre lo que ustedes descubren, que es que Puerto Rico, con la propia información que les produjo después de haber tenido que ir al tribunal la Autoridad de Energía Eléctrica, ustedes hacen simulaciones y la conclusión de los estudios periciales establece que el 100% de los hogares en Puerto Rico pueden ser más seguros y abaratar costos energéticos utilizando, como siempre han propuesto las diferentes comunidades alrededor de las energías renovables, utilizando placas solares y baterías. Esto llega en un momento en que la autoridad no solamente está negociando
Ese contrato no es negociando, está implementando, según el director ejecutivo. Ellos no lo tienen que leer, solamente implementarlo. Primero, ustedes lo hacen con esa información, quiénes participan del estudio y cuáles son las pericias que se utilizan para hacer estas simulaciones. Sí, bueno, este estudio primero que nada deriva de la propuesta de Queremos Sol, que presentó un grupo y una coalición multisectorial de entidades laborales, grupos ambientales, comunitarios y expertos en energía. Se presentó en el 2018. Uh-huh. De ahí entonces, como muy bien señalas, hicimos una solicitud de documentos y datos a la Autoridad de Energía Eléctrica, que tuvimos que recurrir al tribunal para conseguir. Y con los datos de la autoridad que conseguimos, ya que prevalecimos, pues iniciamos un modelaje detallado de cómo se puede viabilizar la propuesta de Queremos Sol. Esto un tanto también para ir derribando, ¿no? Uh-huh. El discurso de que esto no se puede, de que cómo se viabiliza, pues queríamos demostrar cómo es que se hace. Uh-huh. En el día de ayer pues presentamos los resultados en que se muestra que Puerto Rico puede equipar 1 millón de hogares con energía renovable en 15 años y alcanzar generar 75% de la energía de fuentes renovables en ese periodo. Y hago el señalamiento de los porcientos de energía renovable porque en Queremos Sol nosotros habíamos adoptado un objetivo de 50% energía renovable al 2035. Uh-huh. Sin embargo, estos estudios nos muestran que podemos alcanzar muchísimo más y que alcanzar ese nivel adicional redundaría en costos menores y en ahorros totales del sistema. Esto es una transformación radical a nuestro sistema eléctrico, que no solo aumenta la resiliencia, sino que brinda ahorros que llegan y llegarían directo al bolsillo del consumidor y se inyectarían como fuente adicional para nuestra economía. Así que entre los hallazgos principales de este estudio, y es bien importante que las comunidades del centro y todos los radioescuchos entiendan, uh-huh, que no hay necesidad de invertir en nuevas plantas de combustibles fósiles ni en conversiones de plantas a gas natural, como se insiste y se propone desde la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese supuesto puente que llevan pregonando los pasados años de que hay que invertir en gas natural porque si no, no se pueden integrar las fuentes renovables. Mire, eso queda derrotado con los resultados de este estudio. Todo dinero disponible, y en Puerto Rico vamos a tener 12 mil millones de dólares de fondos federales para la reconstrucción de la red. Uh-huh. Todo dinero federal debe utilizarse para la compra e instalación de placas solares en los techos de las casas y baterías, facilitar la instalación en los techos de comercio y en los estacionamientos y realizar unas mejoras que hemos identificado que son modestas a la red de distribución y que rondan más o menos los 650 millones. Así que estamos hablando que con esta inyección de 9.600 millones, de ese total de 12.000 uh-huh millones que mencioné anteriormente, podríamos radicalmente cambiar nuestra red, reducir por 600 millones anuales los costos de compra de combustible, porque ya entonces no vamos a estar dependiendo de esa generación centralizada fósil. Claro. Y reduciríamos también por 70% las emisiones de CO2. Y esto redunda no solo en beneficio a nuestro ambiente, a nuestra salud, sino también que ubica a Puerto Rico a la vanguardia de atender con urgencia el tema de cambio climático. Es una explicación a grosso modo de un estudio bien profundo que obviamente tiene sus tecnicismos. Yo quisiera saber también si este estudio plantea coherencia con la realidad de que Puerto Rico es un país por donde pasan los huracanes y que todo este equipo, y lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto lo que ocurrió en María, claro, con un mínimo de ese tipo de instalaciones. ¿Cómo coincide el cambio radical que usted bien está llamando utilizando este tipo de energía renovable, se ajusta a esa realidad de que somos un país donde puede ocurrir un huracán hasta categoría 5 en este momento? Pues precisamente eso es uno de los enfoques del estudio, ¿no? Uh-huh. Y de la propuesta de Queremos Sol, es brindar resiliencia. Y resiliencia lo que quiere decir es que podamos recuperarnos de manera rápida y que se minimicen los impactos luego de un evento extremo como puede ser un huracán, uh-huh, o una interrupción de la red, que a veces sucede, ¿no?
Y lo que propone el estudio y la propuesta de Queremos Sol es la instalación de sistemas resilientes en los hogares. Y esto es, son sistemas de 2.7 kilovatios en placa y 12.6 kilovatios horas en batería. Con este sistema usted puede correr su nevera, las luces, electrónicos, okay, y hasta su nevera. Así que estamos hablando de que si ocurre un evento atmosférico en el que se vuelve a caer la red eléctrica, uh-huh, se afectan las líneas principales de transmisión, si tenemos 1 millón de hogares con estos sistemas, las casas van a tener servicio eléctrico para sus necesidades básicas. Así que estamos minimizando la vulnerabilidad que enfrentamos en el huracán María, en el que vimos la consecuencia directa sobre la vida humana en no tener servicio eléctrico. Pues aquí estaríamos brindándole un servicio básico a todas las casas en caso de interrupción de la red, uh-huh, y un sistema confiable y continuo para operar en situaciones normales. Así que el estudio presenta cómo es que se puede lograr, a la vez que entonces se van retirando todas esas unidades de combustibles fósiles y se va reduciendo la dependencia en ese sistema de transmisión, que es uno de los puntos más débiles de nuestra red. Claro. Ingeniera, ustedes hicieron un estudio, para empezar, ¿qué receptividad, si alguna, ha tenido el negociado de energía con este estudio o la misma administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, pasando por el privatizador que administra ahora las redes? Sí, bueno, tuvimos la oportunidad, antes de hacer público el estudio, de presentar tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica como al negociado de la energía. Uh-huh. El negociado de energía, pues, no emitieron comentarios, no hicieron muchas preguntas cuando hicimos la presentación, no emitieron comentarios, pero no nos sorprende porque pues ellos también se ven como jueces, ¿no? Ellos, claro, tendrían que pasar juicio sobre estas cosas, uh-huh, pero me parece que fue una buena conversación en la que se discutió a profundidad muchos aspectos del estudio. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, tuvimos la oportunidad de presentarlo a miembros del Departamento de Planificación de la Autoridad y vimos mucha receptividad en cuanto a los resultados del estudio, tanto así que algunos miembros de ese equipo indicaban que esto validaba estudios que habían hecho internamente en el Departamento de Planificación, en el que veían que la integración de renovables de esta manera, entiéndase, ubicando sistemas fotovoltaicos en techos de residencias, uh-huh, era la manera más efectiva de integrar la energía fotovoltaica a la red eléctrica, porque minimizaba obviamente las mejoras necesarias al sistema de transmisión, distribución, ubicando obviamente el suplido de energía cerca de la demanda, ahí mismo en los hogares y en los comercios. Así que la receptividad de los empleados fue sumamente favorable en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Queremos ahora, claro está, llegar a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para también que conozcan el estudio y vean los beneficios de una transformación de este tipo. Esos, qué bueno que hizo la aclaración, son los empleados. La Junta de Gobierno son los mandamases. ¿Llegarían hasta el gobernador o la oficina, la fortaleza, la secretaria de la gobernación, que pueda tener de primera mano este estudio? Y porque allí es donde se toman las decisiones de política pública, y esto es un asunto de política pública. Definitivamente, nuestra intención es comunicarnos tanto a diferentes entidades de gobierno local y federal, donde se van a estar tomando decisiones sobre la transformación del sistema eléctrico, y eso incluye la oficina del gobernador, a quien le haremos acercamiento, así como la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como entidades federales. Las entidades federales, y qué bueno que lo menciona, este dinero son 9.600 millones, hasta 12.000 millones, habló usted. ¿Ustedes pueden también mover la discreción de quienes van a otorgar este dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica para que se considere este estudio y se pueda poner en los planes para invertir en este tipo de proyectos? Bueno, esa es nuestra intención, ¿verdad? Traer a la atención de estas entidades federales los resultados del estudio, la viabilidad de una transformación de este tipo, los beneficios que tiene, no solo desde el punto de vista de resiliencia, sino también de costo-efectividad y ahorro. Y entendemos que estamos en un momento sumamente oportuno, debido a que la administración entrante del gobierno federal, Biden-Harris, ha adoptado
una nueva política pública de plan climático y energético que es cónsono con lo que estamos proponiendo. Inclusive, ya hay expresiones de que van a estar prohibiendo o limitando el uso de fondos federales para inversiones en combustibles fósiles. Así que estamos en un momento, me parece ideal, para claro. hacer el planteamiento de que en Puerto Rico no se puede insistir ni utilizar los fondos federales para continuar perpetuando este sistema centralizado a base de fósiles, y que los fondos federales pueden servir precisamente para hacer un gran salto en lo que es nuestra resiliencia y nuestra capacidad de atender la demanda energética con recursos renovables locales. Por último, yo le pregunto, parecería que las comunidades van por un lado y el gobierno y la política pública que intenta implementar, por lo menos con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica, van por otro. ¿Cuál usted cree que pueda ser la resistencia que tienen los hacedores de política pública y los que están implementando, ha dicho el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que él no lee el contrato de Luma porque él viene a implementarlo? ¿Cuál es la resistencia de utilizar otros modelos de energía? Bueno, lo primero es que, como muy bien señala, el país va por un lado y el gobierno por otro, porque evidentemente no está escuchando por dónde va el país. Hay una desconexión clara, ¿no? Vemos comunidades como Toro Negro en Ciales, vemos las gestiones de Casa Pueblo, vemos comunidades en Caguas y en University Gardens. A través de todo Puerto Rico se está gestando, ¿no? Todo un cambio a nivel comunitario de tratar de suplir su energía a través de sistemas fotovoltaicos en los techos. Y sin embargo, el gobierno es como si eso no estuviese sucediendo. Y vemos que Luma, que ahora trata de comenzar a tomar las riendas de la autoridad, cosa que obviamente a la cual nos oponemos, porque eso es un contrato nefasto, no solo para la autoridad, sino para Puerto Rico, y ese contrato debe ser declarado nulo. Pero vemos que funcionarios de Luma, ya en foros públicos del negociado de energía, han expresado que la contribución de sistemas como esto verdaderamente no tiene gran relevancia en la transformación del sistema eléctrico, y tratan de minimizar la posibilidad de una transformación de este tipo. Y obviamente esto no nos ha de sorprender, porque pues los dueños de Luma también han indicado que su intención es contratar a sus empresas matrices, que son ATCO y Quanta, para los trabajos a realizarse con los fondos federales. Ellos están detrás de ese gran bizcocho de 12,000 millones en fondos federales, y lo que ellos quieren es contratarse a sí mismos para quedarse con la mayor tajada posible. Y el conocimiento de estas dos empresas, ATCO y Quanta, es en sistemas de transmisión. Ellos no tienen conocimiento ni expertise desarrollado que uno pueda reconocerle en energía renovable distribuida. Así que ellos lo que quieren es que los fondos federales se utilicen de esa manera, claro, para ellos quedarse con ese dinero. Y pues ahí es que está el gran riesgo, ¿no? Y uno de los grandes peligros de privatizar un servicio esencial, porque cuando media la ganancia, el bien común y el beneficio del pueblo pasa a un segundo o tercer plano. Así es, ingeniera, muchas gracias, y ya estaremos hablando de esto y de mucho más con relación a los proyectos que tienen. El estudio completo se puede ver en la página de Cambio. Correcto, pueden visitar cambiopr.org y ahí van a poder accesar todos los estudios, hojas de datos y toda la información que necesiten. Muchas gracias y continuaremos hablando sobre este importante tema. Muchas gracias por la oportunidad y saludos. Saludos. Bueno, yo creo que lo más importante que ha dicho la ingeniera Ingrid Vila es que están detrás del gran bizcocho. Son 19,000 millones de dólares. Yo voy a hacer una analogía aquí. Me dice el señor director que me voy a la pausa desde la red informativa. Me voy a esos minutos de pausa, pero no se olviden que nos quedamos aquí en Bonita Radio, en Esto es lo Último, a esta hora, a las 11:20 de la mañana. Después de terminar esta importante entrevista con la ingeniera Ingrid Vila, que le dice al país que los estudios de expertos, con la misma información que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, establecen que Puerto Rico puede tener definitivamente un país, por lo menos entre 1,000,000 de hogares y comercios
que muevan su energía a través de sistemas renovables como son las placas solares, las baterías, etcétera. Dice Nivia Rodríguez López, son moscas de basura detrás del gran bizcocho. Saludos a todos y todas las que están por ahí. Por favor, ponlo en la página. Lo voy a poner en la página, un enlace hacia la página de cambio, en la página de Facebook, porque es súper importante y es un documento bien amplio. Y sobre todo para que puedan ver y aquilatar quiénes son los especialistas y los expertos, las expertas que hicieron ese esfuerzo de simulación con la propia información que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y que, como les dije, lo importante fue que Cambio tuvo que ir al tribunal porque la Autoridad de Energía Eléctrica no le quería dar la información pública a las organizaciones de base comunitaria, las fundaciones como Cambio, que son organizaciones sin fines de lucro, que están involucradas en este cambio radical. Me parece que es la línea más importante que tiene la conversación, entre otras, que tiene la conversación que tuviéramos hace un momento con la ingeniera Ingrid Vila. ¿Cuál es la analogía que yo quiero hacer entre ese gran bizcocho que quiere comerse las compañías que están detrás de la distribución de energía con, y siempre se me olvida, combustibles fósiles, que entre ellas está Luma? No olvidemos que hay dos grandes corporaciones en esa sombrilla con Luma. ¿Por qué la analogía? Porque nosotros hemos hablado acá de que en este momento el país se enfrenta a dos grandes focos de herramientas de comunicación, que por un lado son los medios tradicionales, que adoptaron un esfuerzo fundamental de entretenimiento en sus diferentes informativos, y el esfuerzo periodístico independiente que está empujando contenido puntual de lo que está pasando en el país para que la gente tenga, que ustedes las audiencias tengan información que puedan llevar a tomar decisiones importantes, como por ejemplo en eso que nos han vendido que es lo más sagrado que tiene la democracia, que es el derecho al voto. ¿Quiénes se quieren comer el bizcocho de una fórmula tradicional y que en Puerto Rico fue específico en un momento dado la lucha que tenían los medios tradicionales por llevarse quien era más auspiciador de los medios tradicionales, que era el gobierno pautando? Esa fórmula, que es viejísima y que vino a impactar fuertemente la internet, nadie quiere que estos medios de esos otros grupos tengan el contenido que ustedes necesitan para tomar decisiones importantes en su vida democrática. Y me dicen que regresamos de la pausa a esta hora, a las 11:24. Estamos en la red informativa a través de Bonita Radio. Esto es lo último. Carmen Enid Acevedo les habla y estamos hablando de por qué la ingeniera Ingrid Vila, a la pregunta que le hacemos de cuál es la resistencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, del gobierno de Puerto Rico, en utilizar en efecto energía renovable, que se demuestra a partir de este estudio que tiene la posibilidad de tener un país mucho más ágil y con menos costos en términos de la producción de energía. Pues los que quieren seguir manteniendo el país en el status quo, que no quieren que haya un contenido que ponga a pensar al país, quieren llevarse ese bizcocho. Y por eso, ese otro pedazo de bizcocho, que en este caso tiene que ver con la información pública, con que ustedes vuelvan a tener un periodismo ágil, potente, contestatario, que le cuestione al poder legislativo, al poder judicial, al poder ejecutivo, y que ustedes puedan volver a tener
eso que se llama el cuarto poder porque se ejerce como tal, pues hay una gente que lo resiente, que lo retrasa. El problema es que yo me cuestiono hasta dónde van a lograrlo, porque como también dijera la ingeniera Vila a nuestras preguntas, nos parece que van por un lado cuando el país va por otro. El país sabe dónde tiene que ir a buscar la información donde le digan la verdad de lo que está pasando en el Capitolio de Puerto Rico. Y en eso es una analogía razonable, nos parece que es razonable, que establezcamos esa analogía de cuáles son los intereses. La ingeniera Vila también dice que, claro, cuando los intereses comerciales, los intereses de lo que quiere adquirir Luma en términos de quedarse con los 12 mil millones de dólares que van a llegar en fondos federales a administrarlos ellos, pues claro que no van a darle paso a estudios como este. Pero ¿qué es lo que le hace bien al país? Y se supone que los gobernantes en esas dos ramas que son objeto de una elección general como la que hubo el pasado 3 de noviembre, ejecutivo y legislativa, respondan al bien del pueblo. Si esto es lo que le hace bien al país, pues entonces el país tiene que dirigirse a empujar a los representantes de lo público a que hagan lo que tienen que hacer. Porque nosotros, en Toro Negro, en Orocovis, en Comerío, en esas comunidades del centro que nos están escuchando ahora mismo con relación a este tema importante, allí desde Radio Grito en Lares, desde Radio Cumbre en Orocovis, Radio Éxitos en Utuado, que entendamos, esto se puede. Y ustedes fueron los más que sufrieron cuando azotó el huracán María. Y ahí está el proyecto de Adjunta y de Casa Pueblo. Ahí están las mujeres del techo, a pesar de los peritos y las peritas que no las quieren. Yo creo que las comunidades, como bien dijera la ingeniera, van por un lado y el gobierno va por otro. ¿Qué dice Ricardo Marrero? Si la nómina de la agencia no es un asunto significativo en precio del servicio que brindan, es en los pagos de combustibles, millones, no se derraman los mismos, exacto. Estamos inundando el email y los teléfonos de la Cámara en el día de hoy. Llama y di que no quieres a Luma. Y me parece que es importante el planteamiento de la ingeniera. Ese contrato es nulo, debe ser nulo y debe dejarse sin efecto. ¿Tendrá voluntad política el gobernador de Puerto Rico? ¿Estará escuchando? ¿O nos va a contestar o le va a contestar al país como le contestó ayer a los periodistas? Que él no tiene ningún, que a él no lo amenaza a nadie, que a él no lo intimida a nadie, porque él es un jíbaro. Ya hablamos con la compañera Brenda Reyes Tomasini de lo que significa un discurso antagónico, un discurso violento de parte del gobernador, en un asunto, gobernador Pedro Pierluisi, que usted sabe que todos los puertorriqueños y los residentes de este país tienen una queja contra el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos, todas, todes y el que se meta. No hay manera. Así es que yo estaría hilando bien finito, bien finito. Y para seguir, porque estamos en el tema energético, vamos a escuchar, esto es una evidencia de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes cuando... ¿Lo voy a poder escuchar por aquí, señor presidente? No. Cuando el representante del Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón, confrontó a Omar Marrero de AFAF con el contrato de Luma. Recuerden que fue AFAF, Omar Marrero y compañía los que negociaron con Luma esa contratación, que se le va a pagar 125 millones anuales. Cuando se negoció ese contrato, tuvo una cláusula que la va a explicar y quiero que escuchen este video y vengamos al análisis, cuando usted quiera, señor director. Yo no puedo entender, y llevo rato pensándolo, que el concepto de acto de Dios, de fuerza mayor del Código Civil, que lo conozco también, se puede interpretar en un contrato de esta magnitud
donde se sientan las bases que las condiciones atmosféricas de Puerto Rico, y se habla en el contrato de la, luego del inciso por allá uno, que la interpretación del gobierno de Puerto Rico sea, como dirían en el campo donde yo me crié, agarra los bártulos que por aquí nos vemos y dejamos al país en medio del camino. Yo quisiera pensar que esa no es la interpretación a base de lo que yo acabo de expresar, licenciado Marrero. Señor representante, gracias por la pregunta. Ciertamente no queremos que esa sea la interpretación, ¿verdad? Nadie quiere que Puerto Rico se encuentre en esa situación y esperamos que eso no sea la circunstancia. Pero reconocemos que en la negociación de este tipo de contratos, una de esas áreas principales, cuando se está negociando con una entidad como Autoridad de Energía Eléctrica, que es una entidad en quiebra, y con todo lo que usted dijo que vivimos previo a la concesión, porque la concesión se firma en 2020. Ya hemos vivido, ¿verdad?, todo lo que ha pasado después de María, todas las vicisitudes, como usted relata, y por lo tanto hay una realidad, unas preocupaciones que cómo se va a coordinar esa respuesta. Así que, y cómo se van a coordinar esas obligaciones bajo con el contrato. Así que, como es normal en este tipo de contratos, se incluye esa cláusula donde se excusa de incumplimiento ante ese evento extraordinario, ¿verdad? Y el huracán, no dice la palabra huracán, pero se enmarca dentro, ¿verdad?, de lo que dijo el señor presidente de la declaración de desastre. O sea, que en la medida que ese huracán que usted señala, ese María, y pasa el periodo que corresponde y se cumplen con todos los requisitos del contrato, pudiese excusar el incumplimiento. Wow. Pero nosotros nos quedamos con el sistema porque siempre ha sido nuestro, no se transfirieron y me voy más lejos. Imagínese, señor representante, vamos a olvidarnos del huracán, vamos a suponer que entonces Luma en un momento dado incumple con sus obligaciones bajo el contrato, porque el contrato permite que se cancele el contrato. ¿Cómo es que nosotros nos quedamos con el sistema porque el sistema es nuestro, nunca se le transfirió? Y cuando transfieran los empleados como quiere Luma, ¿con qué empleado se va a quedar el gobierno de Puerto Rico? Porque usted dice, Omar Marrero, que el sistema es nuestro, del gobierno de Puerto Rico, que se supone que lo administre bien y que se supone que haya negociado un contrato a favor del pueblo de Puerto Rico y no a favor de Luma. ¿Con qué empleados va a trabajar cuando venga el huracán? Que usted dice que no quiere que esa sea la interpretación, pero esa fue la interpretación que le dieron. O sea, Omar Marrero o está pasando con ficha frente a un tan bien abogado como es Denis Márquez Lebrón, que le dijo claramente, yo conozco el concepto de el acto de Dios del Código Civil. Es la fuerza mayor. O sea, ¿cómo es que Omar Marrero pretende que nosotros nos creamos que ellos se sentaron allí? O que el pueblo de Puerto Rico se siente hoy a pensar que ellos se sentaron allí a pensar primero en Puerto Rico y después en Luma. Si negocian una cláusula que establece que Luma se puede ir, ojalá fuera a coger los bártulos, poner pies en polvorosa y huir como cobardes en medio de un huracán. ¿Quién se supone que se quede? Los empleados les va a dar instrucciones, ¿quién? O sea, yo nunca en mi vida había visto una explicación de una cláusula contractual más irresponsable que esa. Y mire que yo he ido al tribunal como periodista a ver defensas del gobierno de Puerto Rico con relación a contrato. Pero interesante, no dice la palabra huracán, pero se enmarca en la declaración del desastre. O sea que ustedes también quisieron cogernos de pensuacos, o la palabra que utilizó Ricardo Rosselló Nevares en el Telegram chat. Ustedes nos quisieron coger de, y no le pusieron la palabra huracán, pero eso es lo que significa. Porque cuando ustedes negociaron este contrato, Luma les trajo específicamente, no, si ocurre un María, pueden estar seguros que arrancamos y nos vamos. Y olvídense de los 125 millones que nos pagan al año. ¿Cómo es que dice Omar Marrero que no queremos que haya esa interpretación cuando esa es la interpretación real? Entonces, se supone que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Paredes Maizone, nos dice con la boca de comer
que él vino a implementarlo, porque como eso lo firmó José Ortiz, pues él no tiene que ir sobre el contrato. No, no. Vuelvo, insisto en lo que dijimos ayer. El servidor público se supone que se deba, cuando se siente, no importa que otro haya firmado, cuando se siente, se supone que se responsabiliza por lo que allí se hace. Y usted no puede implementar algo que es nulo o ilegal. Y a mí me encantaría que esa cláusula fuera interpretada en los tribunales donde se debe interpretar. A mí me encantaría que dijera algo el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, que es supuestamente el abogado del pueblo. Esto me trae malos recuerdos del traqueteo con Whitefish y Cobra Energy después de María. Exacto, Luis Burgo. O sea, ¿de verdad que no piensan que el pueblo se olvidó? Oiga, sí, yo sé que Puerto Rico ha tenido, sobre todo, a 405 mil personas el pasado 3 de noviembre que votaron sin ningún problema por el Partido Nuevo Progresista y fueron del corazón del rollo. Esas son las imágenes de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica durante el huracán María. No nos olvidemos que independientemente de las diferencias que podamos tener, que podemos tener mil diferencias, esos son los empleados que hicieron de tripas corazones para devolverle la energía eléctrica al país en el peor momento de la historia. Y los peores que los pasaron, que estuvieron hasta año y medio sin servicio de energía, sin manera de que esos trabajadores pudieran llegar a sus casas porque los puentes estaban en el piso, fueron los residentes y nuestros compueblanos del centro del país. Y eso no se puede olvidar en el medio de la discusión del contrato de Luma. Los helicópteros que se utilizaron, el nivel de compromiso que tuvo la policía de Puerto Rico allí desde Fura, que dio cuenta aquí en Bonita Radio, con voz entrecortada después de 3 años, lo entrevistamos el pasado año, en medio de la conmemoración de los 3 años del huracán María. Un piloto de Fura, un policía de Fura, que decía cómo tenían que salir a rescatar gente en medio de los cables que en algunos casos estaban vivos de energía eléctrica y estaban en el piso. No, eso no se puede olvidar. Y en esta discusión que estamos hoy, que le están sacando los trapitos sucios a Omar Marrero, a Wanda Vázquez Garcet, que era la gobernadora sucesoral cuando se firmó, y bastante show mediático que hicieron cuando se firmó el contrato con Luma. Hay que definitivamente decirlo y contextualizarlo. Y hablando de helicópteros, hablando de lanchas de Fura, yo voy a pasar al segundo tema. Y a esta hora sí que me tengo que ir a una pausa de la red informativa. Recuerden que estamos en Bonita Radio a través de todos nuestros programas y el contenido de Esto es lo Último pasa directamente a todas las estaciones de la red informativa. Regresamos en breve, pero continuamos aquí en Bonita Radio a través de todas nuestras plataformas. Y Wanda, ¿dónde está? Hoy la vi que puso un mensaje. Mac, saludos, que puso un mensaje dándole las gracias a alguien porque parece que la citaron o la participó de algo con relación al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero como ellos no pueden decir las cosas tal y como, ¿verdad?, es la conmemoración, pero es donde único le he visto silencio con relación a todos los asuntos que le competen a su administración. No dice nada, solamente sale en Twitter para decir ese tipo de felicitaciones. Dice Margarita López, ese proceso comenzó en el 19 y creo que los boricuas están en dirección de acabar con la corrupción. Dice Margarita, a un comentario de Nivia, a repartirse el bizcocho y que se... El país, exacto, Nivia. Saludos, Nivia, saludos, José Pepe, saludos también a Mac y a Margarita. Gracias por estar siempre.
Los ejecutivos de Luma ya deben tener los paneles solares en los techos de sus residencias y con los cargadores Tesla. Estoy segura que todos viven en Dorado, pero no. Les tengo una información. Hay algunos que deben estar en Dorado, pero solamente en Ciudadela. Vamos a poner esto en el contexto correcto. En Ciudadela, ustedes recuerdan que Ciudadela, ese complejo de John Paulson, Prouty, Prouty, de uno de los acusados con Julia Kelleher, Ariel Gutiérrez, pues increíblemente, donde se están quedando los ejecutivos de viviendo, residiendo, de las de Luma, desde Quanta y la otra corporación, pero también los de Luma, fíjense que es en Ciudadela. Qué interesante, ¿verdad? En ese mismo complejo que Julia Kelleher quería un apartamento ahí que le costara bien poquito, que es parte de lo que se alega de esas negociaciones que hizo directamente con personas que tenían intereses en terrenos aledaños a Ciudadela para quedarse con ellos. Y es por lo que está acusada en parte, y también está acusado Ariel Gutiérrez, que es quien vende y que es el realtor de y alquila los apartamentos en Ciudadela. Eso para que tengan un contexto claro. Vamos a Vieques. Y yo les voy a poner un video que es bien corto de lo que ocurrió ayer en Vieques. Regresamos de la pausa. Estamos en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Carmen Enid Acevedo les habla, haciendo análisis y trayendo información de lo que está pasando en Puerto Rico, sobre todo con relación a energía eléctrica. Y ahora vamos a terminar el programa con un análisis sobre lo que le pasó ayer a Carlos Johnny Méndez cuando fue a Vieques, porque el gobernador de Puerto Rico tenía allí una conferencia de prensa para hablar de la vacunación en Vieques, a falta de que el gobierno de Puerto Rico no ha podido cuajar la construcción de un hospital en Vieques que se fue al piso con el huracán María. Pues ayer hubo un show mediático en términos de la vacunación para lograr o tratar de lograr la inmunidad de rebaño en Vieques con relación al COVID. ¿Quiénes fueron allí? Carlos Johnny Méndez, expresidente de la Cámara de Representantes, que es el representante por ese distrito. Y yo quiero que vayamos a este video y que ustedes escuchen lo que les dijo las personas que llegaron a ver que Carlos Johnny Méndez estaba montando o estaba esperando que lo viniera a buscar una lancha de FURA. Así son, en medio de una isla municipio que todos los días tiene problemas de transportación. A Carlos Johnny Méndez y al gobernador de Puerto Rico lo sacaron en una lancha de FURA. Le vamos a presentar un video, que es un video que pone Yabureibo Zenón, el hijo de Tazo Zenón, aquel líder viequense que murió recientemente. Y recuerden que es un video que está tomado por un celular y que ustedes saben que la fuerza del viento pues puede tener sus problemas, pero vamos a tratar, escúchenlo bien y después venimos al análisis. Reales. Hable, porque usted está ahí para protestar a gente que está aquí ahora. ¿Cuánta
viene a Vieques. Bueno, estamos, esas fueron las expresiones y pedimos disculpas porque la última parte pues hubo una palabra soez que fue de un residente de Vieques. Ese es el pueblo manifestándose con la indignación que tienen. Los pocos que lograron ver, porque fíjense, esa no es el área por donde saldría una persona que entra a Vieques. Pero lo hicieron a propósito porque saben lo molesto que está el pueblo. Y sobre todo lo hacen a sabiendas de que ese pueblo estaba ayer vacunándose porque ellos no han logrado en 4 años, en 3 años y medio, colocar en Vieques ni siquiera una carpa para darle servicios médicos a Vieques. Y no olvidemos que una de las personas que ha estado allí en Vieques, en ese hospital que está en ruinas después del huracán María, es una persona que es pagada con fondos del Departamento de Salud y fue la persona que no quiso participar, no quiso estar allí cuando una mujer llevó a su hija grave y murió en camino a recibir tratamiento médico al Centro Médico de Río Piedras hace 2 años. Estas son la gente de Vieques que le está diciendo a Carlos Johnny Méndez, la persona de tu iglesia, esa sí puede visar con ustedes. Asqueroso, no queda otra palabra que lo describa mejor que esa. Carlos Johnny Méndez se sentaba en la presidencia de la Cámara de Representantes mientras la gente de Vieques no tenía un lugar donde recibir servicios médicos. Él le estaba pagando $10,000 mensuales a su vamos a llamarla asesora espiritual, la que dirige la iglesia donde él va todos los domingos a darse golpes de pecho. $10,000 mensuales para que le dirigiera a una oficina de base comunitaria. Esto fue lo que le dijo ayer. 3, 4, 5 personas del municipio de Vieques que vieron cómo se estaba tratando de montar en esa lancha Carlos Johnny Méndez. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que decir el Departamento de Seguridad Pública que muevan a un legislador en las lanchas que ya sabemos por dónde van los equipos de la Policía de Puerto Rico para hacer el trabajo que se supone que ellos hagan, que es de darle servicio de seguridad al país? ¿Qué hace una lancha de FURA transportando a Carlos Johnny Méndez? En el momento en que Johnny Méndez deje el puesto político, se tendrá que abandonar a Puerto Rico, dice Robert Baldwin. $10,000 para que le haga campaña entre sus feligreses. Gracias, Ricardo Molina. Fundamentalista, Nibia. Está bien, no puedo decir la otra palabra que tienes ahí. Con todo eso, miles de dólares de Méndez repartió entre sus asesores, los viequenses tuviesen 4 hospitales. Después de sus berrinches de peste a macho cabrío, ¿qué crees que dirá Pipo en su nueva orden ejecutiva? Dentro de algunos 10 minutos, ya mismo viene la orden ejecutiva del gobernador.
Vamos a ver, porque yo me imagino que hoy también sacará el macharrán a pasear y dirá, a mí nadie me amenaza, yo soy un jibarito castado. Vamos a ver cuáles son las imágenes que ahora utiliza de la literatura puertorriqueña. Qué interesante, y voy a decir esto también, en el contexto de ese jíbaro, esa palabra que utilizó ayer el gobernador y la actitud que Brenda Reyes Tomasini habría hecho su análisis ayer y dijo que era de guapetón de barrio. Este es el mismo gobernador que yo les conté a ustedes que cuando llegó al Departamento de Justicia en el 1993 como secretario del Departamento de Justicia de Pedro Rosselló González, dijo en uno de los salones de conferencia, en aquel momento estaba el departamento en Miramar, cuando lo estaban poniendo al día de los casos que tenía una de las divisiones más importantes del departamento en algún momento de la historia, la división de litigios generales, que no sabía quién era René Márquez. O sea, vamos a poner en contexto correcto. Esto es lo que hacen muy mal los comunicadores cuando ponen palabras en la boca de una persona que no tiene idea de lo que es un jíbaro, de cuáles son los imaginarios que se construyen alrededor del jíbaro, no solamente en nuestra literatura puertorriqueña, sino desde que la palabra se adoptó en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en el Caribe, entre ellos Cuba y Puerto Rico. Ese es el problema, por eso es que nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer. Entonces, lo último que tengo que decir, y yo me imagino que esta tarde con Manuel Ernesto Rivera, no sé todavía si va a estar con nosotros, lo traeremos, es que Juan Maldonado, aquel que fue a la Cámara de Representantes, ese es Juan Oscar Morales, fue a la Cámara de Representantes con el representante entonces de mayoría, Juan Oscar Morales, a dar cuenta de por qué había iniciado toda una transacción de $38 millones a través de una compañía de construcción, y que fue allí en la Cámara de Representantes donde tuvo que admitir, se amparó en la quinta enmienda. Cuando lo confrontaron con el documento de incorporación de una de las corporaciones que participó en esa transacción, que aparentemente había falsificado la firma del presidente de esa corporación para cambiar los intereses que tenía esa corporación y las formas de las directrices o realmente qué tipo de negocios iba a hacer. Pues ahora resulta que en efecto Juan Maldonado se lo tuvo que admitir al Tribunal Supremo, y se lo admite al Tribunal Supremo, pero le dice, por voz de la licenciada Mayra López Mulero, que lo que pasa es que él estaba tan preocupado por el país, que él tenía una prisa y como no podía esperar, le cambiaron el estatus corporativo a la corporación, pero él falsificó la firma del presidente. Fíjense qué interesante. Pero la excusa es que él estaba bien preocupado por el país. Yo me pregunto, ¿se creerá el Tribunal Supremo, como dijo el ex juez Serrano Hales, lo que nadie, ningún ser humano podría creerse? Que la preocupación mayor que tenía Juan Maldonado haciendo negocios con el gobierno en menos de 48 horas, estuvieron a punto de soltarle $18 millones porque él estaba tan preocupado por la salud del pueblo puertorriqueño en medio del COVID, de la pandemia. No sé. Vamos a hablar de eso más en profundidad más tarde, porque esto obviamente nos toma más tiempo, y yo creo que el tema del asunto de la energía era súper importante traerlo y que vieran específicamente lo que está pasando en la Cámara de Representantes con relación al contrato de Luma. ¿Qué dice este estudio? Lo voy a colocar, y voy a colocar un enlace que lo puedan ver directamente a través de Facebook. ¿Qué dice el estudio? Y además que pudieran ver cómo es que el pueblo aparentemente no va a dejar tranquilo
a los políticos que ellos entienden y que ellas entienden, le han fallado al país. Ahí está la demostración de lo que le hicieron ayer en Vieques a Carlos Johnny Méndez. Y a esta hora me tengo que ir. Recuerden que estamos en bonitaradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil, lo que usted pueda, contribuyan, para nosotros poder seguir poniendo nuestro granito de arena desde lo que sabemos hacer, que es el periodismo, investigación, análisis y en profundidad. La Fundación Periodismo Siglo XXI también recibe cheques o giros postales a nombre de esta y envío a PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Que también no olviden que estamos en todas las redes, incluidas Twitter e Instagram, y que iVoox, iTunes y Spotify recoge todos nuestros programas tipo podcast, que ahora a las 12 viene por ahí el compañero Rodrigo Otero Goico en los deportes. Y que Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa son nuestros auspiciadores. Gracias por eso. Nos vemos, buen provecho, que la pasen bien hasta esta tarde a las 5.